Las personas que quieren ser exitosas no respiran igual. Comprendemos que la respiración funciona inhalando por la nariz y botando por la boca. Una persona que no entienda el éxito toma aire por la boca y se ahoga con 10 pasos. Si tú quieres ser exitoso, tú debes tener actitud de éxito hasta para ir al baño. Si tú quieres ser exitoso, tú tienes que tener actitud de éxito incluso para dormir. Si tú quieres ser exitoso, tú tienes que tener actitud de éxito para comer. Si tú quieres ser exitoso, tú tienes que tener actitud de éxito para absolutamente todo, incluso para respirar. Las personas que quieren ser exitosas no respiran igual. Comprendemos que la respiración funciona inhalando por la nariz y botando por la boca. Una persona que no entienda el éxito toma aire por la boca y se ahoga con 10 pasos. Las personas que queremos ser exitosas somos conscientes de lo que comemos, de lo que dormimos, de cómo hacemos las cosas, de cómo vamos al baño. Yo tengo todo metodológicamente definido. No conozco ningún ser humano exitoso que no entienda cómo funciona y cómo se antepone a ello. Es poderoso lo que le estoy intentando enseñar. Poderoso, poderoso. Porque el cerebro, si tú no te das cuenta, él te domina. Él te propone televisión. Él te propone comer. Él te propone hacer pereza. Es contra quien peleamos. El cerebro es una gran herramienta, pero es tu esclavo. Tú eres el que pones a trabajar el cerebro. Pero si tú no te das cuenta, el cerebro te pone a trabajar a ti. Estudiando, yo soy un obsesivo con la educación e intentando duplicar la excelencia humana. Mi sueño más grande es definitivamente poder ayudar a millones de personas a que logren sus anhelos. Pero para eso tengo que comprender mucho el comportamiento humano. Y vengo estudiándolo constantemente para poder aportar a la vida de las personas. Y estudiando conceptos de autodisciplina, estudiando elementos de autodisciplina, descubría cosas que las he puesto a prueba y que son muy reales. Llevo ya 3 meses haciendo ayuno intermitente. No lo vayan a hacer, pero se los cuento. Llevo 3 meses haciendo ayuno intermitente. Culturalmente en Colombia se desayuna cargado, una carga bien calórica, bien fuerte de calorías. Pues resulta que yo no tenía ni idea, yo no sé si tú ya lo descubras, pero se llama desayuno, no desayuno, sino desayuno. Desayunar es dejar el ayuno, desayuno. Y el ayuno, que es algo importantísimo, yo no tenía ni idea, porque uno dice desayuno, uno lo dice junto, ¿no? Como desayuno, desayunar, pero resulta que es desayuno, desayunar. Empecé a hacer ese fenómeno para 2 ejercicios, un concepto físico, estético, porque ayudó muchísimo a quitarme la carga calórica, me ayudó a mermar la barriga, porque no utiliza la grasa de mi cuerpo a la hora que estoy entrenando. ¿Qué hago yo? Mi primera comida es a la 1 de la tarde. Mi primera comida es a la 1 de la tarde. No, y es un paradigma, porque a nosotros nos dijeron que a todos nos dijeron que el desayuno era lo más importante. Pero hay investigaciones que demuestran que esa comida tan temprano dispara los niveles de azúcar, de insulina, y el cuerpo no alcanza a consumirse la grasa. Por eso no baja de peso. No quiero invitarlos a que lo hagan. Yo lo probé y es espectacular. Me funcionó, pero yo no quiero que lo hagan. Lo que les quiero contar es que yo logré romper un paradigma. No volví a desayunar. No como comida en la mañana. Mi desayuno es a la 1 de la tarde, almuerzo de una vez, una sola comida. Y toda la mañana controlé mi cerebro
para que eliminara esa comida de su vida. Para que eliminara esa comida de su vida. Y mira el fenómeno. El concepto es el siguiente. El concepto no es el desayuno. El concepto es el dominio sobre mi mente. Es ser capaz de decir, no tengo hambre. Punto y se acabó. Comemos a la 1 de la tarde, no cuando a ti te dé la gana. Punto y se acabó. Andrés, llévame eso a un ejemplo más lógico. En año y medio, he escrito 3 libros. Me voló la tapa, Conciencia aplicada al éxito y Mariposas de mi mente. 3. En 18 meses. ¿Por qué? Porque entendí ese principio. Porque entendí ese concepto. Yo le digo a mi cerebro, ¿qué hace? Entonces yo le digo a mi cerebro, vamos a escribir. Y mi cerebro dice, bueno, señor. Yo le digo a mi cerebro, vamos a leer. Y me dice, bueno, señor. Más de, en esta cuarentena, aproximadamente unos 20 libros estudiados, otros 20 audiolibros estudiados. Entonces a mí me dicen, Andrés, ¿y por qué publicas tanto? Tú publicas muchísimo. Si alguien me sigue en redes sociales, ve que yo publico 3-4 frases al día, un video diario. Si alguien me sigue en redes sociales, sabe que soy así, intenso. Pa, 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 pa. Pero ¿para qué te cuento eso? No es para alardear de mí. Es para decirte que tú puedes hacer lo mismo con lo que tú quieras. Ahora vámonos al negocio. Eso mismo es lo que hice para hacerme diamante. ¿Sabes qué hice para hacerme diamante? Le dije a mi cerebro que iba a dar 8 planes diarios. No 1, no 2, no 3, 8. 4 por la mañana, 4 por la tarde. Y en un año auspiciamos 87 personas. Aparecieron las 3 líneas que hacían falta porque ya éramos esmeralda. Y nos hicimos diamantes. Primer año platino. Segundo año esmeralda. Tercer año diamantes. ¿Cómo, Andrés? Mismo concepto. Conciencia aplicada al éxito. Mismo concepto. Yo por encima de mi mente. Yo por encima de mis emociones. Yo por encima de las circunstancias. Yo por encima de las situaciones a mi alrededor. Yo por encima del apoyo familiar. Yo por encima de la situación económica. Te tengo una noticia. Espero despiertes. Yo construí el negocio de Amway con $200,000 de deuda y 30 casos financieros. Y así di los planes y así me hice diamante. Entonces yo no te quiero copiar ninguna excusa. Con $200,000 de deuda. Ah, que no tengo tiempo. Yo construí el nivel de platino y esmeralda siendo gerente general de un centro comercial, docente de una universidad y dueño de franquicias. Ah, yo no sé cuál es tu excusa. ¿Tiempo? Yo lo hice sin tiempo. ¿Dinero? Yo lo hice absolutamente quebrado, con bancos embargados, sin tarjetas de crédito. Así lo construí yo. Es que tú puedes hacer lo mismo. Tú puedes hacer lo mismo. Me devuelvo al punto con el que arranqué. Las personas de éxito tenemos actitud de éxito siempre. Cada segundo. Cada minuto. Todo el tiempo. No le doy espacio a mi cerebro. No se lo doy. Porque ya fui víctima de él. Voy a hablarte crudo, bacano, amigos. Cuando yo comprendí eso, nunca jamás volví a tomar. Nunca jamás volví a fumar. Nunca jamás volví a trasnochar. Cuando yo comprendí que el 80-90% de mis comportamientos eran influidos y manipulados, yo solamente ahí empecé a hacer algo que tú puedes hacer. Tú tienes las mismas 24 horas mías. Intenta entender lo siguiente,
Que todas tus decisiones y todas tus acciones generen valor. Asegúrate de que cada segundo de tu vida genere valor. Que todo lo que hagas sea un dólar más para el precio del éxito. Asegúrate de que cada cosa que haces es un dólar más para el precio de tu libertad financiera. Asegúrate de que todo lo que haces tenga sentido, tenga valor. Vive absolutamente toda tu vida con absoluto fervor y absoluto sentido.